me apunto en la Facultad de Derecho, que era donde teníamos Relaciones Exteriores antes. Relaciones Internacionales. Y a su vez en el IPA. Para probar. Pero empezó antes la facultad. Tuve un mes. Nunca más. ¿Sabes cómo salí corriendo? Yo qué sé, era un montón de gente. ¿Qué? Y voy a IPA, que parecía San Petersburgo. Año 85, 86, imagínate lo que era aquello. El IPA era una clase de 14, era. No, me encantó. Y después la docencia me encantó después, cuando empecé a practicarla. Yo no sabía si me gustaba o no. Hacías las clases en ronda, ¿es cierto eso? Pero era toda una ondina, que eso lo empezamos a aprender en el IPA. Una nueva onda que había venido, una nueva metodología, donde. Claro, rompíamos con aquel esquema del profesor allá arriba. Nos encantaba eso. Después de hacer el IPA y después de estudiar un año en el IPA, dando clase acá. O sea que seguí de la curiosidad por la historia, de haber sido profesor de historia, ¿no? Haber leído muchísimo. O sea que fue mi lugar de laburo después. Y gente que fue profesores, que fueron profesores míos, después fueron compañeros de trabajo. Yo metí mucho ómnibus cuando daba clase. Hacíamos 3 o 4 escalas. Yo creo que Canelones hacía Santa Lucía, daba clase ahí, después iba 25 de agosto, después 25 de mayo. Santa Rosa, La Paz, después Piriápolis, Maldonado y Punta del Este. Y yo venía para casa, me acuerdo, y de ahí iba para el almacén. Todo un tour. Y te la bancaba como campeón.